Hola, estudiante guadalupano, ¿qué tal? Te saluda el profesor David Díaz Eclén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a empezar la décima fase virtual con mucha alegría, con mucho entusiasmo, sabiendo que la décima fase virtual es desde el lunes 22 hasta el viernes 3 de julio. Recordar también que esta décima fase virtual tiene dos semanas. La primera semana es del lunes 22 hasta el viernes 26 de junio y los trabajos de esa semana tienen que presentarlo hasta el lunes 29 de junio. Y recuerda, la semana 2 es del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio y los trabajos de esa semana 2 tienen plazo para presentarlo hasta el lunes 6 de julio, ¿correcto? Muy bien. Como saben, este video va a estar colocado acá y la estructura de la segunda o de la décima fase virtual tiene las siguientes partes. En primer lugar, acá vas a encontrar, vamos a hacer clic en la parte 1. ¿Qué vas a encontrar ahí? Ahí tú vas a encontrar, estimado alumno guadalupano, vas a encontrar un video motivador que yo te recomiendo que lo veas en casita. ¿Sí? Bien bonito, bien práctico, bastante educativo. Siempre lo ponemos porque tiene que ver bastante con la parte educativa, la parte pues de la instrucción y la parte axiológica de los valores. Acá también hay un video que hemos creado nosotros mismos sobre cómo encontrar o cómo trabajar los temas que hacemos en clases en páginas web halladas en justamente el internet. Sí, el internet tiene una variopinta gama de páginas web donde podemos encontrar temas sobre matemática. Por ejemplo, acá hemos encontrado una página web sobre múltiplos y divisores, ¿sí? Así también hemos encontrado página web para los temas de cuarto, quinto, sexto y primero de secundaria, tanto en aritmética como en geometría, ¿sí? Y acá puedes hallar, estudiante guadalupano, las prácticas de clase de la primera semana de la fase 10, ¿sí? La próxima semana, pues, colocaremos la práctica de clase de la segunda semana, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más, profesor David? También acá está la tarea de la décima fase virtual semana 1, ¿sí? Acá está la tarea. Acá está en Word y en PDF para que tú lo puedas descargar. No te olvides, tienes plazo hasta el 29 de junio para poder presentarlo de la semana 1, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a seguir. Acá también, hijitos de cuarto, quinto, sexto y primero de secundaria. Esta es la tercera actividad. Recuerden, la primera es parte 1, desarrollamos el tema 6. La parte 2 es la tarea. La tercera parte es lo que estamos haciendo ya durante estas dos semanas, ¿no? Al finalizar cada clase, estimados estudiantes guadalupanos, estamos dando una especie de comprobación, ¿verdad? Estamos haciendo trabajos en grupo, estamos haciendo trabajos individuales, ¿no? Unas pequeñas pruebitas que duran 15 minutos, 20 minutos, o cuando son trabajos grupales, demora 20 o 30 o 40 minutos, y se coloca ahí pues 5 preguntitas, 8 preguntas, en base a los temas que hacemos en la clase en Zoom, ¿sí? Esta es una herramienta valiosísima que el Classroom brinda para poder aprender y para poder comprobar si has aprendido en clase, si has estado atento, si has participado. Entonces es una especie de evaluación, de examen bastante práctico y muy didáctico que el Classroom permite y que nosotros en aritmética y en geometría estamos que lo evaluamos en el Zoom, ¿verdad? Muy bien, entonces no te olvides, hasta ahorita hemos desarrollado la parte 1, la parte 2 donde está la tarea, la parte 3 que son los cuestionarios o las pruebas o los trabajos en grupos que hacemos en clases en Zoom. ¿Qué más tiene nuestra estructura de la décima fase virtual? Acá hay una pregunta muy sencilla, ¿verdad? Acá hay una pregunta muy sencilla. Dice, ¿qué es lo más importante que rescatas del video que observas? Para eso tú, estudiante guadalupano, tienes que hacerle clic acá, ¿sí? Y responder acá. Primero ves el video. En este caso, por ejemplo, son alumnitos de cuarto de primaria. Van a ver este video que dura 3 minutitos. Y en base a este video respondes esta pregunta que dice, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que rescatas del video que observas? Entonces tú acá, en esta parte, como siempre, ya sabes, colocas tu respuesta y lo entregas, ¿verdad? Esa es la estructura de esta parte de la pregunta breve. ¿Para qué sirve esta parte? Para que tú puedas desarrollar tu capacidad reflexiva, tu capacidad de pensamiento crítico. ¿Cuánto tú reflexionas, razonas sobre el video que observas? ¿Qué es lo más importante que puedes extraer del mismo? ¿Sí?
Muy bien. ¿Y qué más, profesor David? Y finalmente, hijitos, tú acá encuentras siempre los enlaces del Zoom, ¿sí? Siempre vas a encontrar ahí los enlaces del Zoom. A ver, vamos a hacer clic, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, estamos colocando los ID, las contraseñas y los enlaces del Zoom para las clases, por ejemplo, en este caso, de cuarto A y cuarto B de primaria, ¿sí? Muy bien, entonces, estimado estudiante guadalupano, esta es la estructura de nuestra décima fase virtual. Esperamos, pues, que participes en todas tus actividades para que puedas, pues, aprender con mucha alegría y con mucho entusiasmo. ¿Hijito? Bien, cuídate. Hasta luego. Dios te bendiga, hijito.